Campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android, señoras y señores. Vamos a bloquear lo que es el día 6. Viene la salsa, papá. Salsa para los patacones y ketchup para los patacones. No es salsa para pescado y ketchup para los patacones. ¿Qué pasa, Junior? Eso es una frase panameña. ¿Qué sucede? 737 de PR, señores. Señor Tang. Oye, pero ya alguien se está burlando de mí, no les voy a hablar más así. Dice. El mal nos ha dado sabiduría, pero ninguna leliquia. El pálamo abrasador de Ricle, el licle, no Ricle, ellos no pronuncian la R. Puede esconder lo que busco. Y menos problema que en la legión de Black Lee, es pelo. A ver, señores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, señores. ¿Qué hay aquí de bueno? No creo que hayan kit. Si va a haber kit, va a ser en el siguiente día, señoras y señores. Así que el que no tenga kit, pues hay que esperar. Hay que ver hasta dónde nos permite reconstruir el auto sin necesidad de comprar kit, ¿no? Yo no lo voy a instalar nada ahorita. Solamente voy a hacer dos carreras. Tengo algo en la tienda. Vamos a ver. Uy. La verdad es que debería comprar. Es que en realidad casi del turbo no tengo. Bueno, puedo comprar esa. Aunque déjenme. Del turbo nada más tengo una. Imagínense ustedes. No pude ni siquiera recolectar ninguna. Déjenme ver algo. 1, 2, 3, 4, 5. Si no me la dan. Ay, si me la. Mira, me la van a dar. Me la van a dar en la penúltima carrera. Todavía no tengo ticket para esa. Pero igual sí la voy a necesitar. Así que creo que la voy a comprar con los ojos cerrados. La otra piecita en realidad no sé si hacerlo. Vamos a ver. Voy a analizar. ¿Sí? No se rindan, campeones. No se rinda. Oye, quiero mandarle un saludo a mi amigo Clay Lemus. Así te llamas en Instagram, ¿no? No me gusta el calor, sudo. ¿Por qué te maltratas a ti misma? A mí tampoco. Es muy incómodo. Me pica todo. Ah, ya. Conozco un par de personas así. No, mentira, yo también soy medio. Sufro de calor, sí. Da gusto veros coincidir en algo, dice. Sí, a mí tampoco me gusta el calor. Conozco unas historias así. Oigan, para mí hoy es 3 de febrero. Rayos, no debería haber usado ese nitro ahí. 3 de febrero, 10 y 28 de la noche. Sí, hoy es 3 de febrero, ¿no? Sí, 3 de febrero, perdón, domingo. 10 y 28. Miren, yo sé, mi amigo Clay Lemus me estaba escribiendo, me estaba comentando que bueno, pues que estaba un poco sin piezas. Yo sí le digo, él es uno de los buenos, ¿sí? Él es uno de los antiguos aquí, uno de los grandes dioses antiguos. Tú eres de los buenos, campeón, no te rindas. Echarle gana. Todavía hay suficiente tiempo para hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Vamos a meterle gana a todo esto, ¿sí? Uy, cuidado, que ese choquecito me hace perder velocidad. Cuidado. Y eso no es bueno. Ahorita no estoy para malgastar los tickets, ¿no? Miren, esto lo estoy grabando a esta hora. Procuraría, la verdad es que son 15 tickets, son casi 15 horas. Procuraría tratar de ver a qué hora lo puedo publicar lo más temprano posible. Me puedo quedar en la ciudad hasta que vuelva. Y no, Pixie. Este camino lo debemos hacer todos juntos a pesar de las dificultades que encontremos. Es lo que siempre dice Tan, hasta que no te derritas, te conviertas en liga. Y dice Tan, yo nunca he dicho eso, loco. No, miren, esto divierte, a mí me divierte. Miren, yo me acuerdo cuando yo grababa y no hablaba, había tantas cosas que yo quería expresar. Bueno, no sé si a ustedes les agrade de repente que yo me ría demasiado, ¿no? Sino que son expresiones que tú sientes en el momento y todo sale natural, sí. Hay que ser naturales, campeones. Naturales. Como Herbalife. Anuncio publicitario no pagado. Mis ojos no veo nada de demasiada claridad. Tío, tienes gafas de sol, póntelas de una vez. ¿No ves que no me combinan? Gracias, pero no. Hacía muchos años que no pasaba tanta calor. Tenemos que legislar la zona. Ah, ahora tienes calor. Ahora sí estás sintiendo el poder de la calor. Yo les he dicho que aquí en Panamá, regularmente para estos meses, son meses muy, muy calientes. En verdad, hace bastante calor. Casualmente mi madre me preguntaba. Yo tengo aire acondicionado, ¿no? Pero yo les he dicho que casi, de verdad que no me gusta usarlo.
No es que consuma una gran cantidad de electricidad, pero igual, o sea, hay que ahorrar un poquito de todo lo que uno tiene, ¿sí? Y mi mamá me decía, ¿cómo estás haciendo con la calor? Y yo le decía, ah, no, normal, yo no pienso en ella. La dejo allá que moleste a otro. No, mentira. Yo utilizo un abanico, obviamente, y trato de que sea el abanico más lo que se utiliza. Por eso a veces en ocasiones cuando le grabo se escucha en el fondo un... No es un mosquito gigante, sí, es un abanico, sí. Pero tienen que entenderme, ¿sí? Ahorita donde estoy tengo calor. Madre mía, huele eso. Dice. En serio, tienes que estar de Tiene muy buen olfato la Pixie, ¿no? Campeones, voy a hacer una pequeña pausa y vengo para entonces instalar, ver lo del PR medio y ver lo del PR máximo. Así que pausa y vengo, campeones. 728, 737. Voy a comprar esto. En verdad, hasta debería comprar la otra pieza, ¿no? Pero la verdad es que voy a necesitar una gran cantidad de crédito para instalar, reconstruir y todo eso. Déjenme ver algo acá. De esta tengo una. Voy a necesitar otra para la siguiente fase. Aunque solo tengo tres de estas, así que no. De esta de aquí, a ver cuántas tengo. Tengo las tres de aquí y una para la siguiente fase. Voy a aguantarme. Voy a aguantarme, ¿sí? Porque necesito bastantes piezas del turbo, que es lo que más me interesa. Pausa y vengo, campeones. Continuamos, campeones, con los tickets. Y quiero comentarles algo mientras que voy a seguir haciendo esto. A ver, ahorita voy a intentar llegar al PR medio, 728. Ya me dieron información del día 7. Tal vez ustedes, muchos a esta hora, ya la saben. PR final, señores, 777. Y solamente hay dos kits: caja de cambio y SU, si no me equivoco. ¿Ves, Tan? No he aprendido nada. Te dije que no valía la pena. Estoy seguro que Pixie ha aprendido la lección. No volvería a cometer ese LOL tan pronto. Pues te equivocaste, dice. Atrapa y gana. Por cierto, campeón, hoy es lunes, 7 y 24 de la mañana. Hacemos rebufo. Ya no estés gastando el nitro tan. Con. Rayos. Tenía que haber usado el nitro antes, ¿no? No importa. No importa, no importa, no importa. Tengo un kit en la tienda ahora hablando de eso. El kit del turbo. Así que lo voy a comprar con los ojos cerrados. Pero antes. Antes de gastar esos 12.500, quiero ver si puedo llegar al PR medio con el crédito. O sea, ahí tengo suficiente crédito, tengo 18.000. Yo pienso que las piezas que tengo debería llegar al PR medio sin problema. Miren, campeones, cuando ustedes juegan una carrera como esta, a este señor hay que jugarle con el nitro. Uy, 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 uy. Ah, rayos, acabo de hacer lo mismo, en serio. Acaba de hacer lo mismo. Ok, miren. Ahorita yo lo iba a pasar. Pero por querer quedarme, dizque haciendo rebufo. ¿En serio, Junior? ¿En serio, Junior? Sí, Junior, en serio. Ok, concentrémonos. Sí, como les decía, quiero ver si con todo el crédito que tengo puedo primero que nada llegar al PR. Y bueno, ya posterior entonces sí le meto ganas a. Es que ahorita saben, cuando ya venía, en ese mismo momento en el que le iba bien, que ya le pasé, me quedé, hice algo así como esto, y que derrapé demasiado, pues obviamente pierdo velocidad, ¿no? Rayos. Hemos perdido el tiempo dando lecciones a alguien que nunca aprenderá porque no nos vamos y, wow, eso es uno así, con un montón de plátanos. ¿Qué está pasando? Parece que mis discípulos están vendiendo la cabeza. Quizás haberlos expuesto a esta calor ha sido un LOL. Rayos y centellas. Se supone que quería pasar más allá del PR medio, pero bueno, voy a tener que esperar un poquito, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer algo. 728. Creo que aquí tengo algo. Vamos a ver. 728.
Esto me va a costar bastante reconstruirlo. Me debe costar casi 1000 de crédito. Ok, ya entendí. Ya entendí. Uy. Me van a hacer falta estas piezas de aquí, que en realidad ha sido bastante complicadito. Bueno, aquí puedo reconstruir. Sí, puedo reconstruir. Vamos a ver. 723, 720. ¿Ya subió a 724? Sí, 724. 4 puntos campeones PR medio. ¿725? En realidad hay dos piezas, hay varias piezas en la tienda que puedo comprar. 726. Uy, esta también la puedo reconstruir. Muy bien, gracias. Un punto campeones. Igual la voy a reconstruir para hacerlo de la tarea diaria, ¿no? Igual necesito llegar al PR final. Ahí está, señores. 728 de PR. No debería subir a 729. No debería. Y por el momento me quedo en la tienda con todo esto que ven aquí. Ok, disculpen, ya yo tengo el kit del turbo. Ok, miren, sí, va a pasarme algo. Ya tengo dos kits. El de la caja de cambio y el ECU se me repitieron. Pero por lo menos tengo el del motor y tengo el del turbo, que son muy importantes. Necesito conseguir el del nitro. Solo el del nitro, ¿sí? A ver, motor, turbo, caja de cambio, ruedas. Ese, solo necesito conseguir el del nitro. A rayos, iba a cometer un error, iba a gastar 12.500 y ya yo tengo el kit del turbo, ¿no? Ahí está el kit del turbo, ¿no? Ok, miren, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Necesito en realidad las piezas del turbo, que son una pieza que me va a ayudar mucho con el PR. ¿Cuántas tengo? Tengo dos de estas, me falta una. De esta, voy a comprar esta. Miren, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mire, voy a hacer dos carreras. Vamos a hacer las dos siguientes carreras. Y decido si instalo o mejor compro y aprovecho lo que hay en la tienda, ¿sí? En la tienda hay dos piezas, son 6, 10 de 1000 de crédito, tengo casi 13 mil, pero necesito tener algo para la siguiente vuelta por si me aparece piezas del turbo, que es lo que quiero. Oye, Sandy. Por fin los otros han dejado de darme la vara, ya eres mío, ¿ah? ¿Eh? Ya veo, tú eres la que está detrás de todo esto. Carga un Viper. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta? Nos hemos encontrado con otro perseguidor, dice. Sugiero que huyamos. ¿Sandy? Uy, cuidado, no te me aceleres demasiado, ¿sí? No te me emociones. No te me emociones, Sandy. Vamos a tratar de hacer algo rebufo aquí. Voy a usar cuando use nitro, entonces nosotros también activamos nitro. Ahí está. Rayos. Demasiado aceleramiento, Sandy. No te me pongas, no te me emociones demasiado, ¿sí? Pero miren, por lo menos en este caso son 25.000 de crédito. De una u otra forma desperdiciado, se podría decir, pero por lo menos ya yo sé que solamente me falta un kit, ¿no? Pero igual, deshacerme de los otros dos fue pan comido, se distraían con mucha facilidad, no se centraban. Mala suerte, amiga, tendrás que verte. Tú no eres una amenaza, eres un cobarde, no perder el tiempo contigo. Pero yo no lo veo desde el punto de vista campeones, sino que normal, tengo una pieza extra y punto. Se volverá chatarra, ¿sí? O crédito. O volverla a crédito en realidad. Oiga, le quiero contar porque se supone que esto debería ir un poquito avanzado ahorita a esta hora.
Pero anoche utilicé dos tickets, me quedaban tres. Esperé recoger los otros dos para usar cinco y bueno, el sueño pudo más conmigo que las ganas de querer jugar. Tu plan consiste en secuestrarme. Contarle el plan a tu rival es una forma muy fácil de perder. ¿Ah? Tiene toda la razón. Ya veo que él es una gran estratega. Ok, te entiendo. Entonces me acabo de despertar hace un rato y bueno, pasaron casi 7 horas desde que me acosté. Casi duermo las 8 horas humanamente posible. Y pues aquí estoy. Me hubiera quedado detrás de ella, ¿saben? Pero no, no me quiero confiar. Ese Viper acelera de repente de la nada. Miren, ahí me está reduciendo metraje. Bueno, yo estoy derrapando, ¿no? No quiero perder más tickets, ¿eh? Ni un poquito más. Debería ir más allá de la mitad, pero bueno. Tocará esperar. Toca, dijo la loca. Rayos. No me salió el derrape como quería. No importa. Wow, 2300. Wow, ojalá sea repetible esta carrera, ¿no? Oye, no aguanto más, dice. No te preocupes, Dragón, estaremos bien. Sandy. ¿Será Sandy una duende mágica? ¿Será? Sí, ok, mire, me van a hacer falta 1, 2, 3, 4, 5 tickets. 1, 2, 3, 4, wow, es bastante. Miren, 737 de PR. Yo voy a hacer algo, miren, campeones. No voy a instalar más nada en esta parte del video. Voy a comprar piezas, porque en realidad es lo que necesito. De esta piecita tengo 4, o sea, son las 4 de aquí y las que vienen para la siguiente fase. Sí, igual, miren, las piezas del turbo y el SU, digo, del SU y del nitro, regularmente no sube mucho el PR, pero igual son necesarias. Por lo menos pienso y creo que para llegar al PR mínimo hay que bloquear 3 o 4 partes del auto para llegar a ese PR que más hay que de 737. Así que, pausa y vengo, campeones. Siguientes carreras, campeones. Tengo algo en la tienda y lo quiero comprar con los ojos cerrados. Pero vamos a hacer las siguientes 5 a ver qué hacemos de bueno con todo esto, sí. Para mí son exactamente 2 y 17 de la tarde. La verdad es que tenía que haber grabado hace como 1 o 2 horas, pero estaba ocupado. Así que ni modo, sí. Vamos a ver. Ahí están, dice. ¿Estás bien? ¿Ya habéis vuelto tan rápido? Me estaba dejando llevar por ese olor tan delicioso, pero luego recordé lo que me dijo ayer Tang. Mi antiguo yo no lo habría dudado un segundo, pero Tang me enseñó a centrarme y reflexionar sobre cuál es el camino correcto. Ahora pírate, no lo vas a hacer nada. Pero si tenía el plan perfecto para engatusarlos. Engatusarlos. Aquí sí engatusarlos. Vamos a buscar algo de rebufo con estos señores. Necesito 2000 de crédito y algo extra. Porque necesito instalar una gran cantidad de piezas, ¿no? Permiso. Gracias. Me voy a quedar un poquito atrás de ella, pero no, no voy a confiar, sí. Va a pasar lo mismo que las carreras anteriores, sí. Ellos vienen bastante rápido y el nitro las ayuda y. No, 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 gracias. Ahí está lo que necesitaba exactamente. ¿Cómo podría haberme deshecho de esos dos de una forma más eficaz? Quizás sí. No, 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 no. Ahí está, me nada más quedo consciente de 99 de crédito, pero lo necesito, señoras y señores. Déjenme ver alguna vez más rapidito. No. Imagínense ni peor que quieran. Ninguna pieza del turbo de las que necesito. De aquí ya tengo una. Necesito la segunda para bloquearla. Claro que la voy a comprar con los ojos cerrados. La tengo aquí. Exactamente. Me quedo casi sin crédito, así que el crédito que voy a conseguir ahorita lo voy a utilizar para instalar esas dos piezas a ver.
Mi perra, ¿dónde llega, sí? Hora de reflexionar, dice. No te vas a librar tan fácilmente. Oye, tan se nos durmió, se nos quedó, ¿qué le pasó? Rayos. Sí, metale nitro. No, no rayos. Quería el roce. Quería los 100 de crédito. Bueno, miren, ya con eso puedo hacer bastante. Qué desastre, dice. Te tengo, ahora me lo vas a pagar, dice. Contente, Pixie. No estás viéndolo las cosas con claridad. Venga, ya tienes que estar de broma, dice. Hablo en serio, con. Esto ha demostrado ser una gran estratega, pero tiene mucho que aprender. Con unas pautas, alguien que le guíe podrá ser más sabia y una gran aliada. A pesar de que mi plan fue secretarte, ha decidido te ofreces a darme lecciones. Eso es, al igual que he hecho con el resto de mis discípulos. ¿Vio? Tu lógica es cuanto menos cuestionable, pero dices la verdad, me falta algo de sabiduría. Acepto. Ah, ya está el equipo completo. El Dream Team. Vamos a jugar Puck, somos cuatro. A hacer un escuadrón. A ver. Ahí hay una pieza que va exactamente. Bueno, no la necesito ahorita, sinceramente. Bien, vamos a hacer algo. El PR final es 737. Estoy en 728. Vamos a ver. Wow, 1200 nada más en estas dos piezas. Toca, dijo la loca. Ok, con esto creo que podemos subir a 730. Sí, se los dije. Quedamos a 7 puntos exactamente de lograr el PR de este día ya para completarlo. Recuerden que al final de todo esto, el PR debe haber, perdón, una subida de fase después de completar este capítulo, así que de ahí a jugar al 777. Uy, me falta una, en serio, pensé que tenía las dos. Sorry. Y de acá, a ver. $7.32. Wow, me hace falta también un disco de freno. Vamos a usar los siguientes tres tickets, campeones. Siguiente tres tickets y hacer algo de crédito para ver qué podemos instalar, ¿sí? El desierto nos ha aportado un nuevo compañero, pero no la reliquia. Debemos llevar mucho más. Debemos llevar nuestra búsqueda a los valles de Elwy. Ok, vamos a coger un poco de refresco por Elwy. Oye, ¿no cuento como roce? ¿En serio? Juré que había sido un roce. Juré que sí sería un roce. Ah, rayos. Tampoco. Necesito crédito. No, voy a perder el ticket. Voy a perder el ticket. Ok, no. Quería los roces. Demonios. Sí, hubieran sido un poquito más de crédito, ¿no? Oye, Tan, a mi tía nueva no me cae bien. Me mira raro. Soy precavida, dice. Tú eres el farsante del grupo. Eso lo serás tú. No deberías quitarte el lado encima. No tengo nada que decir al respecto, dice. Un grupo de inadaptados quisquillosos no lo cambiaría por nada. Ven, ustedes son mi grupo inadaptado, ¿no? Por eso los quiero y no los cambiaría por nada del mundo.
A ninguno los cambiaría a campeones. Ya casi exclamo que viaje más tranquilo, se agradece el cambio. Tú relájate mientras yo vigilo a Sandy, podría ser la suya en cualquier momento. En serio, ¿por qué la tienes onda la pobre Sandy, no? Ya va a cambiar. Bueno, yo espero que no nos traicione aquí a que termine el capítulo, ¿no? Estas carreras de nitro son buenísimas, ¿eh? Cuidado con el tiempo, Junior. No, rayos. Necesitaba la zona de nitro. Entonces, rayos, acabo de perder la zona de nitro continua. No, 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 no. A ver. Sí, ok, muy bien. Qué bueno. Pensé que había perdido, ¿no? Perdí como tres zonas de nitro seguidas. He hecho un poquito más de crédito, pero no importa. Ahí vamos. Ey, para, necesito ayuda, ¿ah? Otra oportunidad de doblar al bien. De eso ni hablar, tenemos que seguir, dice. Se me había averiado el coche, ¿me acercáis al taller? Por supuesto. Algo va a pasar aquí, no me gusta. No me gusta para nada lo que viene, ¿no? O bueno, quién sabe. Vamos entonces. Ah, qué bueno, miren, la llanta de la rueda que me hacía falta. La llanta, perdón. Muy bien. Miren, yo creo que si incluso bloqueando las dos piezas, me falta una de ella y otra acá, imagínense ustedes. Y esta pieza toca reconstruirla completamente. Vamos a hacer. Yo creo que tengo suficiente crédito ahí para hacerlo. Miren, ustedes de repente a mí me preguntan muy seguido por qué yo no subo el PR de una vez antes de comenzar los capítulos. La idea es que como estos videos van a quedar para la eternidad, si es que YouTube nunca se llega a borrar, ellos sean una guía y la gente sepa qué necesita para los siguientes días. Y así poco a poco hacer su desafío. Incluso se pueden ir al final del día y ya saben cuál es el PR final, lo pueden subir, no hay problema. Pero es cool, es divertido ver el PR final de cada día. Y saber que con todas las piezas que has ido juntando, puedes lograr mucho, ¿no? Esto me cuesta instalar los I-630. 35, estoy a 2 puntos, campeones. Y por el momento tengo esto en la tienda aún. Piezas infrecuentes y un par de kits. Que son para la siguiente fase. Así que vamos con mi último. Esta pieza no me va a ayudar en nada, así que ni modo. Lo que consiga aquí lo uso para reconstruir esas piezas, ¿no? Pero ya terminando, recogiendo los siguientes tickets, ya termino creo que el capítulo sin ningún problema. 2 y 27 de la tarde, 4 de febrero, campeones. A 10 días de que regalen flores. Wow, McLaren, iré contigo, dice. Ey, no tan rápido, en su coche no entra un alfiler, vente conmigo. ¿A ti qué te pasa? Con solo necesito un coche, déjale el lujoso. No insisto. Bueno, vale, dice. Ya aquí le vení con Kong. ¿Qué le vení con Kong? O con Tan. Ve acá, Tan, que necesito un poquito de rebujo. Eso, gracias. ¿En serio, Tan? Fue por chocarte, discúlpame. Digo, ¿cómo? Los confundo. Yo creo que sé dónde está la meta, ¿no? Okay. Ya llegamos, Sal, dice. Oye, tío, ¿a qué viene esa actitud? No tiene que ser tan duro, con. Da gracias a que hemos parado por lo que sabemos ella trabaja para ti y quería robar el McLaren. Agradezco tu preocupación, con, pero no es necesaria, estamos bien. Sí, gracias a mí.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué logro hacer con esos 3.000 de crédito. Aunque en realidad podría guardarlo para buscar alguna de las piezas infrecuentes que necesito. Porque miren, esta no la voy a usar. Esta sí la puedo usar y esta tampoco. O sea, que las piezas que me hacen falta, si es que con esto no logro hacer lo que quiero, no llego a llegar a 737, tengo que farmearlas y comprarlas, ¿sí? Ok, 735. No subió ni un punto, ni siquiera reconstruyéndolo. Qué feo. Miren, tanque de nitro no tengo y necesito 4, si no me equivoco. Aquí deberías subir a 736. Deberías. Imagínese usted. 736 y solo una llave de nitro. Uy, no tengo ninguna de estas, ¿en serio? Sube. Gracias por no subir. No, mentira. Tengo, miren con lo que me quedo en la tienda casi nada. Entonces ya para el siguiente día sí hay que meterle mucha más ganas a Campiñes. Pausa y vengo cuando tenga los siguientes 5 tickets sería. Para entonces, miren, el disco de freno estaba y no lo había visto. Para entonces seguir con esto, campeones, y publicárselo, ¿sí? No se olviden de sus tareas diarias, campeones. Se les quiere un mundo. Pausa y vengo. Y bueno, campeones, voy a terminar las carreras que me hacen falta del día 6. Solamente estaba esperando los tickets. Me van a dar dos piezas comunes. Espero que al instalar una o dos de esas piezas pueda pasar el PR, si no voy a tener que esperar. 5:32 de la tarde, campeones. 4 de febrero, sí, 4 de febrero. No se rindan, señores. El peludo es siempre así. Solo intenta protegernos. Es un buen tío, podemos confiar. El peludo. El peludo aquí es gato gamer, lleno de pelo. Ese es el peludo. Oigan, y por cierto, también casi no tengo crédito, así que iba a farmear antes de completar esto, pero quiero salir de esto para entonces. Ahorita cuando estoy terminando de grabar esto, en realidad quiero hacer el en vivo de rivales clandestinos de la primera etapa. Así que pendiente. Bueno, no sé, yo espero publicar esto antes de rivales clandestinos, ¿no? No, rayos, estoy súper lejos. Ok, primer ticket desperdiciado en serie, Junior. Ok, miren, aquí pasa algo. Esta carrerita tiene algo en especial. Como es como es, no voy a borrar los datos. Podría haber borrado los datos y volverlos a reiniciar para no perder el ticket, pero no. Hay curvas donde no se debe derrapar, hay lugares donde se debe almacenar el nitro, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo una vez más. Y esta vez vamos a hacerla como se debe hacer, ¿sí? Así no, Junior. Chocándose no. Ahí hay una, más adelante, después de esto, aquí hay una curva que no debería tomarse derrapando, se debe tomar normal. Esta misma curva y derrapar casi al final porque en realidad afecta demasiado la velocidad del coche. No, rayos, vieron eso, vieron eso. Y puede ser, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, exactito, se los dije. Y la verdad es que incluso si no me hubiera chocado con los autos, hubiera tenido un poquito más de tiempo, ¿no? Pero es más que nada eso, campeones. No, yo siempre digo derrapen todo lo que quieran. Uy, disculpen, qué coincidencia. Nosotros también vamos para el Elwi. Sube. ¿Otro más? Uy, Kong está muy sobreprotector, ¿no? A ver. Bueno, voy a hacer tres carreras, voy a hacer una pausa, consigo el ticket que me hace falta y vengo, ¿sí? Yo espero que en estas dos carreras que viene yo pueda subir el PR 737 sin ningún problema. ¿Cómo sufro con el PR? Me voy a cortar las venas. No, mentira. Ok, vamos a Elwi, señores. Y aquí vamos, va todo el team, Dream Team. Ya estamos en Elwi. Es hasta más tranquilo de lo que pensaba. Hey, ¿dónde está Con? Se suponía que tenía que acercar aquí a la tía que hizo autostop, ¿no? Seguro que la está interrogando porque se piensa que es mi cómplice. Los instintos de Con son indiscutibles. Se cree que colo peligro. Dejará que me proteja. Bueno, vamos a buscar algo de crédito detrás de estos señores. Oye, qué lindo ver estos autos juntos, ¿no?
El Viper, el Nissan, uy. Y el Rose, buenísimo. Debería haberme quedado en rebufo detrás de ella, pero donde activo el nitro, me la voy a dejar regada. Bueno, vamos a buscar nada más algo aquí y ya. No, no, no. Miren dónde está la moto. Yo me iba a quedar detrás de ella, ¿no? Mejor que no lo hice. No importa. Iba a hacer roce, pero si giraba, capaz y me chocaba, ¿no? A ver, no sé si esta pieza o la siguiente me ayuden a subir el PR. Apareció con. Con estás aquí y la chica. No te preocupes, ya me he encargado de ella. La he dejado en el centro. Ah, andas así con. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a instalar esta pieza de una vez. Vamos a ver qué procede aquí. Tengo suficiente para comprar una piecita. Ajá, no le dio la gana. Vamos a ver si en la tienda hay algo que comprar. No, tampoco. Un tanque nitro que no tengo suficiente crédito. Vamos a ver por esta llave, ¿sí? Vamos a ver. Conte, noto raro. Esta gente necesita ayuda. No son lo que parecen. ¿No les resulta extraño que hicieran tanto bien en el McLaren? Es el coche más lujoso. Todo el mundo preferiría en él si tuvieran que elegir. No me crees que sorpresa. Estoy haciendo lo correcto. Déjame protegernos. Ok. Supercarga tu nitro. Bueno, aquí hay que aprovechar un poquito del derrape de las zonas de nitro. Todo eso da una gran cantidad. Tal vez con esto pueda comprar rayos. El tanque de nitro que está allá. Uy, espero que no se me regrese a la tienda antes que salga de la carrera, ¿no? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Zona de nitro, ¿dónde estás? Ven a mí. Muy bien. Bueno, alguito de crédito. Se podría haber hecho un poquito más, pero un poquito más de concentración. ¡Ey, ayuda! Dicen. Están poniendo a prueba nuestra generosidad. ¿En qué puedo ayudarte? Un pirado me ha robado el coche. Necesito que me acerques a la comisaría. Iré en el McLaren. ¿Por qué? Oh, no. De eso ni hablar. Con. No hay calar mal. Si te estás emparoneando. Que no. La acercamos, pero no en tu coche. Ok. Bueno. Ahí tengo para comprar. Vamos a ver, no sé cuánto me cuesta. Voy a comprar el tanque de nitro porque igual creo que lo necesito. Vamos a ver algo. Voy a comprarlo, sí, con los ojos cerrados. Vamos a ver. Ahí me queda suficiente crédito para instalar la otra pieza. Ok, ahí está el PR, campeones. Listo y frito. Aunque no tengo piezas para el siguiente día, pero obviamente dentro de 5 horas lo comienzo sin ningún problema. Me falta una carrera. Me quedan exactamente. Yo todavía tengo publicidad para usarlo. 37 minutos, eso no es nada. No se olviden sus tareas diarias, campeones. Pausa y vengo. Ok, campeones, último ticket. Espero no no me suceda lo de hacer una carrera. Voy a concentrarme, no me va a importar conseguir crédito o no conseguirlo. Oigan, aquí hay un tanque nitro, sí, qué bueno. Otro. Ustedes dirán que obvio si lo dijiste al inicio. Sí, pero yo me alegro porque entre tantas cosas que pienso que tengo que decirles, tanto lo que voy a jugar, se me hace un poquito así, ¿no? Ok, aquí vamos. Dragon, llevas un rato empanado mirando la ventana. ¿Te encuentras bien? Oh, que sí, solo me estoy haciendo lo interesante. Eso de ser interesante tiene que venir de serie, Dragón. Yo claro, y si no lo intento, ¿cómo consigo caerle bien a la gente? Pues siendo agradable. Ok, buen consejo. Sí, es verdad, le daba el lado gratis a todo. Pero ¿por qué no me ponen el auto de Dragón? Deberíamos hacer 5, ¿no? Deberíamos modificar eso. Ok, me lo voy a pasar. Yo estoy aquí disque haciendo. Es que en realidad es como un mal. Es como un mal ya adquirido en realidad. Porque es que como quiero hacer crédito, porque sé que necesito el crédito,
Me quedo detrás de ellos dando vueltas. Ok, quiero saber dónde está la meta. Vámonos, Junior, vámonos. Derrapa un poquito y te vas. Se va y se fue. No, no está la meta, ¿en serio? Estaba súper lejos, me hubiera quedado detrás de ellos. Les prometo que me hubiera quedado detrás de ellos, ¿no? Sí, esta carrera, yo creo que en esta carrera se podía farmear bastante. Así que si ustedes quieren perderla, piérdanla, no importa. Sí, porque es que la distancia para hacer derrape y rebufo detrás de ellos es súper amplia, es súper larga. Y me hubiera quedado atrás de ellos, ¿no? La comisaría es una buena acción más y podemos continuar nuestro camino. ¿Dónde está la chica? Dice. La he mandado de paseo a ver si le entra en la cabeza que quería secuestrar a Tang. ¿Pero qué narices te pasa? Esta gente necesita ayuda y tú tratas de como si fueran criminales. No, eso no es verdad, solo déjame. Ya veo lo que pasa. Tienes un miedo irracional a los autestopistas. ¿Qué es eso? Lo buscaré en internet. ¿Cree que todo está en tu contra? Con Clelia, que era mejor persona. Pero eso de faltarte tanto al respeto a lo más necesitado. Estaba equivocado con tus lecciones. Aún tienes que aprender las bases del respeto. Hasta que lo hagas, vete. Pero yo solo intentaba ayudar al grupo. Aquí va a pasar algo. Ustedes van a ver. Me imagino que nos van a traicionar y va a tener que volver a invocar a Conce. Muy mal tan, muy mal tan. Ok, la mejora que les mencionaba de la subida de nivel. Así que bueno, campeones. Viene la bueno, viene la salsa, viene el arroz con mango. No, arroz con mango no existe. Es el mango con sal, pimienta y vinagre. No sé si en sus países deben de conocerlo, ¿no? La ensalada de frutas, viene el picantito, viene lo bueno. Se les quiere un mundo, campeones. Pausa y vengo con el siguiente día dentro de un par de horitas. Bueno, sí, en realidad va a ser hasta mañana. El siguiente día, como siempre, va a tener dos partes. Obviamente, para no hacerlo tan largo. Este video es largo de por sí. Así que, ánimo, campeones, no se rindan. Y no se olviden que yo voy a colocar imagen en Facebook hoy mismo para que ustedes puedan colocar, porque ya hay varias personas que han ganado el auto y se lo felicito. Mi amigo Morton HCD, creo que se llama, ya lo logró. Hubo otro chico, no recuerdo tu nombre, campeón, discúlpame, lo tengo ahí, que iba a postear una imagen. Así que ánimo, campeones. Recuerden que la imagen va a decir: quiero ver su McLaren 600 LT para compartirlo y compartirlos en el último video de la serie del McLaren. ¿Sí? A ganar, campeones. Se les quiere un mundo, son los mejores. Saludos.